El primer caso nos llega de parte de Gaudís Castillo y está relacionado con los trabajadores residenciales. Y Gaudís nos tiene una pregunta que de verdad nos sensibiliza mucho y que la hemos visto en la práctica con muchísima frecuencia y tiene que ver con la terminación de la relación laboral con un trabajador residencial, que ya es adulto mayor, que ya se encuentra jubilado, se ha dado de alta de la seguridad social y que por su estado de salud y su avanzada edad ya no puede seguir desempeñándose en la limpieza, en las labores de aseo y limpieza del condominio. Gaudí nos dice que su trabajadora residencial es una persona de 72 años y que ha prestado servicio en ese condominio durante 32 años. Prácticamente toda la vigencia desde que el edificio se creó y se inauguró. Y por supuesto en este momento ya se encuentra muy limitada para cumplir las tareas que le corresponden en virtud de su propia condición física. Ellos en algunos casos ellos le han hecho sus evaluaciones médicas y ya tiene... pues tiene un cuadro médico muy complejo, tiene anemia, tiene hipotiroidismo, arritmia cardíaca, insuficiencia venosa, artrosis, bueno, sordera, tiene una gran cantidad de cosas que le hacen imposible, le imposibilitan seguir cumpliendo sus labores. La comunidad está muy presta a resolver su situación, de hecho, han ofrecido la ayuda económica para poder habilitar un apartamento de su propiedad que está en La Vega y ellos pues, quieren realmente contribuir, hacerlo de la forma legal para que ella pueda mudarse y evitarle a la señora que pueda sufrir algún accidente ante cualquier movimiento que ella pueda efectuar. Entonces quiere saber de qué manera, cómo se toman las acciones ante los órganos competentes, qué es lo que hay que hacer con esta trabajadora. Bueno, en primer lugar, ojalá la señora, la conserje pudiese tener un grupo familiar que la apoyara en una medida como esta, porque ante una situación así estamos ante una terminación de la relación laboral por causas no imputables a las partes. La incapacidad física para seguir prestando los servicios es una causa no imputable a las partes, porque no estamos hablando ni de despido indirecto, ni causas que sean naturales, causas imputables al trabajador o a la empresa, y eso al condominio, y eso lo prevé el artículo 76 de la ley orgánica del trabajo, donde dice que la relación de trabajo puede terminar por despido, por retiro, por la voluntad común de las partes o una causa ajena a la misma. En este caso es esta. Justamente esta es una causa que no depende de ninguna de las partes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le recomendábamos en este caso? En primer lugar, si tiene familiares, sentarse a conversar con los familiares, con sus hijos o con alguien que pueda depender de ella para prestarle la ayuda y explicarle la situación. Y si ellos pudieran poder tramitar ante el Seguro Social la incapacidad parcial, porque eso es lo que justamente procede. Ya ella tiene una pensión por el Seguro Social, pero sigue desempeñando labores. Entonces, si se le consigue la incapacidad parcial, ella pudiera devengar esas dos pensiones o esos dos beneficios del Seguro Social que no son incompatibles. Y una vez que sea decretada la incapacidad parcial, qué bueno que existe la buena disposición de la comunidad de ayudarle a recuperar y reparar esta vivienda, este apartamento que tiene, y inclusive ellos ustedes le han ofrecido ayudarla, además de pagarle las prestaciones sociales que tenga acumulado durante esos 32 años, darle una compensación económica que le permita vivir un año
cómodamente, y eso me parece muy apropiado. Todos estos ofrecimientos que ustedes tienen a bien hacerlo, pues sería muy bueno poder realizar un convenio con ella. Yo les sugiero que para realizar ese convenio, pues vayan a la Inspectoría del Trabajo y pidan la homologación del mismo, o al menos lo puedan firmar en instancia administrativa, porque no estamos hablando de un despido, de un retiro, sino que simplemente la señora ya no puede continuar trabajando. Entonces, aclaren o tengan al día sus pagos con el Seguro Social, si ella tiene haberes en la política habitacional, ayuden y colaboren para saber cuál va a ser el destino del mismo, si no los va a utilizar, si se los va a ceder a otro familiar. Este tipo de obligaciones para fiscales debe estar listo. Realicen una nueva evaluación médica para ver en qué condiciones se consigue y hagan un acuerdo con ella y un familiar. Agradecemos inmensamente esta manera tan respetuosa en que ustedes están cerrando esta relación profesional con la trabajadora residencial, y me parece estupendo que no hayan permitido que sigan trabajando, porque un accidente en este momento dentro del área de trabajo los haría a ustedes responsables de los daños que puedan sufrir. Entonces, tenerle un suplente en este momento, una persona que haga por ella sus tareas mientras resuelven el tema de la incapacidad y de la terminación por causas no imputables a ustedes, sería lo más conveniente para la trabajadora residencial. Con esto damos respuesta a este caso enviado por la señora Gaudis Castillo al servicio público y gratuito de micondominio.com.